Santa. ¡Viva! Pues después de ver ese recorrido de las carretas desde Coín hacia la ermita, comenzamos este segundo programa especial de la Romería 2016 con la ofrenda floral que realizan pues todos los romeros que tienen aquí sus casetas a la Virgen. Bien portan alimentos o bien flores, le realizan poesías, cánticos, todo un espectáculo de devoción, lo que se vive desde las 5:30 de la tarde hasta las 8 aquí, en la ermita de la Virgen de la Fuensanta. Bueno, pues la romería de Coín se caracteriza es por toda la gente que viene de fuera, que le gusta vivir todo lo que se mueve en torno a la Virgen. Cuéntenme qué impresión se han llevado y de dónde venís a verla, porque es el primer año que asistí a la romería, ¿no? Sí, venimos de Guaro. Sí, sí. ¿No sabéis la historia que hay con la Virgen y Guaro, ¿no? Sí, sí, una historia muy bonita y mi madre la ha vivido de venir todos los años, pero no en la romería. Ella viene todos los años, vienen cuando está la Virgen aquí, y la verdad, yo estoy emocionada de escuchar a mi madre cómo hablaba de la Virgen de la Fuensanta. ¿Qué te ha parecido todo lo que estás viendo? Precioso el camino, vivirlo y la gente con fe, me ha encantado. Como para repetir otro año. Eso iba a decir, que espero veros el año que viene por aquí. Claro, sí, claro. Sí, 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 podemos. Venga, que sigáis disfrutando. Venga, gracias. Cuéntame la peña que le va a hacer la ofrenda ahora aquí a la Virgen. ¿De qué peña soy? De la peña Los Suspiros. Bueno, y cuéntame una ofrenda que es muy emotiva, ¿no? No hay romería sin acercarse por aquí en este instante, ¿no? Todos los miembros de la peña y hacerle esta pequeña ofrenda, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estáis viviendo estos primeros momentos de romería? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Hemos hecho el camino muy bien y el ratito que llevamos está muy bien. Pues venga, adelante, que la Virgen os espera. Gracias. Virgen de la Fuensanta, patrona nuestra, te rogamos que aceptes esta ofrenda de la Peña Pai Pai.
Te pedimos, como madre nuestra que eres, que nos ayude a todos nosotros, especialmente a los más necesitados, a las familias, que en estos momentos lo están pasando mal, a las personas mayores, que a pesar de sus sueños siguen ayudando a sus hijos y nietos, a la juventud, que se preparen para el futuro, que no tiren la toalla y que no abandonen sus objetivos, a la sociedad en general, para que seamos más solidarios con los que menos tienen. Te lo pedimos con fe. Madre nuestra, Virgen de la Fuensanta. ¡Viva la Virgen de la Fuensanta! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Coín! ¡Viva! ¡Viva la Señora de la Ermita! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! Caminito de la ermita, de la esperanza, de súplicas y favores, de recuerdos y nostalgia. Anda y dime, caminito, ¿cuánta gente has visto pasar de años y años por tu sendero caminar? Vienen de todos los pueblos que hay en la comarca para pedir sus favores a la que habita en esta morada. Le dirigen sin cesar rezos y oraciones a la reina de esta tierra para que alegre sus corazones. Unos con penas y dolor, otros con dichas y alegría, pero todos se cobijan bajo la luz de tu guía. Caminito de la ermita, caminito de la esperanza, vamos todos deseando ver una luz que se llama Fuensanta. ¡Viva la Virgen de la Fuensanta! ¡Viva! ¡Viva la Señora de la Ermita! ¡Viva! ¡Viva nuestra chiquita Coína! ¡Viva! ¡Ole, ole y ole! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Bonita, bonita y bonita! Bueno, pues como han podido ver, poesía, dedicatoria, todas las mejores voluntades y todos los mejores deseos que se le hacen en esta ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta. Ahora es turno de comenzar el recorrido por las diferentes casetas que se han instalado en este llano de la Virgen de la Fuensanta. Vamos allá. Comenzamos nuestro recorrido por la caseta Rojo y Albero, al ritmo de bachata, sí señor. Grandes, pequeños, jóvenes y mayores, disfrutando. Y es que estoy loco por besar tus labios.
para el de Coín, que lo tiene que hacer más grande. Que me quitáis el trabajo. ¿Cómo lo estáis pasando por aquí? Estupendamente. Hola, ¿cuánto habéis venido? Unos 20. ¿Cuánto? 34, 35. ¿Y el camino qué tal? Muy bien. Perfecto. La verdad que muy bien este año. ¿Y los niños, los maridos, cómo se están portando? Estupendamente hasta ahora. ¿Y el que se porte más que lo hacéis? A dormir, que te vayas. Todo está más claro que el agua. Pues que sigáis disfrutando del día. Muchísimas gracias a vosotros. Después de Rojo y Albero nos adentramos en Los Compadres, donde también bebemos pues mucha juventud y buen ambiente ya disfrutando de esta romería. Bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué niña más guapa! Muy bien. ¿Cómo estás? Súper divertido, muy bien todo. ¿Cómo habéis hecho el camino? Mucha calor, pero perfecto, la verdad que muy bien. ¿Y aquí la peña qué tal? Porque vemos mucha juventud. Somos muchos, somos 120 personas. ¿120 en la peña? 120, 120. ¿Cómo organizáis? Por turno. Cada uno una cosita, ¿no? Claro, claro. Pero muy bien. ¿Y todos sois de Coín? Bueno, mira, ella es catalana. Ajá. Toda ella es de Málaga. Pero bueno, el resto es de Coín. Bien, pues vamos a preguntarle a nuestra vecina. Hola. Cuéntame, ¿la primera vez que vienes a la romería? Yo sí, la primera vez. ¿Qué te parece este ambiente que se vive aquí? Pues me ha encantado, me lo paso súper bien, cosas nuevas. Eso es porque... Diferente de donde soy yo. Eso es, son fiestas diferentes las que se viven en el norte y en el sur. Totalmente. Y el carácter y el día a día, todo es diferente. Pero el acogimiento de aquí, de la gente, ¿qué te ha parecido? Ah, yo genial. Ya llevo 2 años aquí y cada día me integran más. ¿Y el camino qué tal? Bien, mucho bien. Calor, pero bien. Bueno, mejor eso que no que llueva, ¿verdad? Sí, eso sí. Pues que sigas disfrutando de la romería. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga, que se note que esta no la sabemos todo, venga. También vemos que se lo están pasando ya, bomba. Qué ritmo lleva la gitana de la romería. Peña el Alba. Bueno, vamos a intentar parar a una de estas folclóricas. No te vayas, vente para acá. Vale, no me voy. Cuéntame cuántos sois en la peña. ¿Cuántos somos? 42 o 43, por ahí. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis viniendo? Porque ya vemos con niños por aquí. Mira, yo llevo 9 años sin venir. Es el de 9 años que no vengo. Y vengo como un toro. No, ¿Para qué vamos a hablar más? Eso, ¿no? Ya está. Pero yo creo que... Con mucha gana. Nos estamos pasando muy bien. Lo importante es venir con mucha gana. Eso. Llevarnos bien de todo, colaborar. Venir con ganas y ya está. Y lo demás sobra. Ahí está. Musiquita. Lo malo es que dejarlo de ya no para afuera. Anda ya. Venimos con mucha gana, ya está. ¿Qué te digo? Muchísimas gracias. Me voy a ir para... Un saludo para todo, el que no haya podido venir. Para todo el que está en la casa. Eso. Que sigas disfrutando. Eso, muchas gracias. Gracias a ti. Me voy a ir para una embarazada que hay por aquí que la vemos con una marcha. Tú me perdonas, pero te tengo que coger. Cuéntame, ¿de cuánto estás? De 7 meses. ¿Y ya lo estás volviendo o volviendo Romera? ¿Volviéndolo Romero? Es un niño. Es un niño. Bueno, cuéntame cuánto tiempo llevas viniendo a la romería, porque tienes que ser... Desde pequeñita llevo viniendo yo a la romería y pues vamos siguiendo la tradición. Y los niños también. Ahí tengo una niña que está dormidita y esta viene en camino. O sea, inculcándole el espíritu romero desde la barriga, que eso ya es lo más. Sí. Pues que sigas disfrutando. Gracias.
Pues ya ni me acuerdo los años que hace que la Peña Flamenca Pepe de la Isla pues lleva asistiendo a esta romería, y voy a buscar a su presidente, pero don Paco, antes buenas tardes. ¿Cómo estamos? Divinamente. Divinamente. Estaba yo pensando para mí, ¿cuántos años lleva la Peña Flamenca como peña aquí en la romería? Yo ya he perdido la cuenta. Quizás desde el principio de la peña. Y casi la misma gente, el mismo buen rollo, el mismo... Mira, hay más años, hay más cosas, más situaciones... Eso es, pero aquí está, al pie del cañón. Está como tenemos que estar más trabajosos, dando un poquito el callo como podemos. Ay, pues vamos a buscar al presidente, Paco, que te lo pases bien. Y tú que sigas tan encantadora como siempre. Ah, gracias, gracias, hombre. Pues el presidente, ahí está en la esquinilla, Juan... Está de buena. Está encargado de la música. Presidente, vengo buscándole. Buena. Estaba yo pensando que cuántos años lleva la Peña Flamenca como tal asistiendo aquí a la romería. No sé, una pila. Sí, llevamos justamente 21 años. 21 años. Como Peña Flamenca, sí. Aquí presente en la romería. Efectivamente. Bueno, y cuéntame, porque soy muchísima gente, supongo que la coordinación tiene que ir casi perfecta para organizar todo lo que tenéis que mover aquí. Bueno, esto, como tú sabes, no es producto de un día. Llevamos ya 3 semanas haciendo cosas, tanto aquí, en la caseta, como en la... para traer la carroza. Pero vamos, yo me imagino que todas las peñas harán lo mismo, claro, es de lógica. Y a todas hay que alabarlas. La verdad es que sí, la nuestra es un poquito más trabajosa porque es más grande, y entonces pues necesitamos más esfuerzo, más trabajo y más dedicación. ¿De cuántos socios soy ahora mismo, José? En la peña, somos 152. Pero lo que pasa es que todos no vienen, obviamente. Porque ahora hay quien les gusta, o hay quien puede y no puede. Hay años que vienen más, años que vienen menos. Yo creo que un dato importante es que las nuevas generaciones se vayan acercando. Sí, sí. Bueno, lo que ocurre es que siempre tenemos, o intentamos por lo menos tener un ambiente más divertido y agradable para que todo el mundo... Ponemos, como tú estás escuchando, ponemos música de todos los tipos, no solamente sevillana, pero siempre acercándonos a los ritmos que son... Son afrocubanos en realidad y son muy cercanos a nosotros. Yo creo que como peña tendréis la satisfacción y el orgullo de contar con personas tan sólidas que mantienen esto y que hace posible que sigáis adelante. Y además tenemos la fortuna de tener una barra y unos señores que nos atienden, que son un genio de la cocina y nos ponen de todo, y además todo exquisito, todo bueno. ¿Qué más podemos pedir? Nada, disfrutar al máximo. Estáis invitados. Muchísimas gracias, José. Siempre a vosotros. Un placer, como siempre. Igualmente. Thank you.
conmigo. Bueno, cuéntame cuánto tiempo lleváis con la peña. Pues llevo ya 17 años. O sea que soy uno de los veteranos de aquí de la romería. Y yo. Y falta uno. Está por ahí. Está por ahí escondido, ¿no? Está escondido ahí. Y yo soy vecino. Y mira dónde estoy. Ah, vale, pero eso está bien. Está bien. Hombre, la convete. Los vecinos tienen que venir a hacer de la visita. Ahora después nos vemos allí. Venga, ahora voy para allá para la tuya, ¿eh? Bueno, cuéntame cuánto soy aquí en la peña. Bueno, nosotros ahora mismo demos 50 personas. De los antiguos demos de 6 personas. Pero lo que es la juventud, 50. La matrimonio, los niños, los nietos, todo. Esto ya va increciendo, ¿no? Mira. Vemos ya las nuevas generaciones. Mira, esta es la tercera generación. La tercera. ¿Cómo te llamas? Mari Carmen. ¿Y qué es lo que más te gusta de la romería? Los caballos. ¿Sí? ¿Y tu traje de gitana no te lo has puesto? Sí, lo que pasa es que ya me lo he quitado. Hasta más fresquita, ¿no? ¿Has pasado calor en el camino? Sí. ¿Sí? Pues vas a disfrutar hasta mañana. Sí. ¿Sí? ¿Te vas a ir a dormir a casa o duermes aquí? A casa. Muy bien, pues nos vemos mañana entonces, ¿no? Sí. Un beso. Este es el eslabón que faltaba, ¿no? De los veteranos. Los tres. Lo más falta. Este hombre, por favor. Falta uno, porque hay una familia que está mala. Y entonces falta uno. Pero somos cuatro. De toda la peña antigua. Los cuatro pilares de la peña. Los cuatro. Bueno, y contadme, porque yo supongo que todo el esfuerzo que conlleva montar caseta, carroza, se ve aquí ya recompensado viendo a la familia. Con la familia. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la familia. Me gustaría que la cámara cogiera una foto muy antigua de la romería, si puede ser. Ah, bueno, ahora. Cámara. Ahora le enseñamos al cámara. La foto de la romería antigua. Bueno, es que tienen ya en las paredes como un recorrido de todos estos años. Esas dos primeras, ese año es que ni me acuerdo. Las dos primeras, yo creo que no se acuerda ni el cámara. Bueno, los chiquitillos que se ven ahí estarán ya casados. ¿No? Sí. Si la coge el cámara, verá el vehículo, o la de blanco y negro, de años acá. Que no le gusta al canal verlo de mucho. Pero bueno, y lo bonito que queda en la peña viendo ese reportaje aquí, que os recuerde todos esos grandes momentos, porque son muchos detalles que se viven en un evento como este, ¿no? Vale. Queda para siempre. Lo único que pasa es que hoy en día hay que ponerse a la orden del día con la juventud, nada más. Juventud y ya está. Que seguir. Os deseamos una feliz romería y que sigáis muchísimos años más, los cuatro pilares juntos. Muchas gracias a ustedes para venir a grabarnos. Felicidades para Canal Coy. Pues estamos en la peña La Peineta, aquí mi tocaya que se me escapa, mi tocaya no se me puede escapar. Vamos a ver, cuéntame un poquito la historia de esta peña. Bueno, pues ¿cuántos sois? ¿Cuántos somos? Somos una pila. Sobre 40, 45 y somos un grupo de amigos. Y ya llevamos 17 años, cosas así, viniendo. Ya una veteranía, sí, contundente. Ahora vinimos dos o tres años sin caseta, pero ya empezamos a tener los niños pequeños y ya tuvimos que echar cuenta de caseta. Porque, y bueno, nada. Vemos que no os falta ni un detalle, tenéis una caseta típica romera, preciosa, de obra, ¿eh? La verdad es que sí, que cada año se va haciendo algo y estupendo. Porque en eso consiste, ¿no? En que todos lo apoyéis, vayáis colaborando un poquito y vayáis levantando esto, ¿no? La verdad es que somos amigos y nos reunimos mucho y poco a poco. Y eso ya lo que decía, ya con los niños, son las nuevas generaciones los que van a tomar en el futuro la rienda de esto. Sí, además hay ya casi más niños que adultos. Y dentro de un par de años, los de 15 que tenemos, nos ayuda ya a montar la caseta. Tenemos ayuda.
Pues vamos a ver a tus compis por aquí, a ver cómo están. Vente conmigo, caballero. Bueno, esta es tu caseta. ¿Cómo sí. te llamas? Carlos González González. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de la romería? Disfrutarlo. Bueno, ¿y bailar? ¿Sabes bailar? Un poco. Pues yo te quiero, venga, baila con ella. Un poquito, un poquito, hombre. No. ¿Cómo que no? No. Bueno, cuéntame, ¿has hecho el camino? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? ¿Llevas viniendo desde pequeñito? ¿Eh? ¿Desde pequeño vienes? Sí. Pues venga, que te lo sigas pasando bien. ¡Ole! Vámonos a por la gitana. Ya te la has ganado a pulso. Lo sé. Te la has ganado a pulso. Lo bueno, sé. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Rocío. No, Rocío, cuéntame cómo lo estás viviendo aquí en esta peña, porque es maravilloso el rinconcito que tenéis aquí con estas vistas. Yo creo que no se puede pedir más. Es increíble. La verdad es que la peña, la peineta, es la mejor que hay en toda la romería. La mejor. Nada, es mi primera vez en mi familia, o sea, ¿qué más no puedo pedir? ¿Y eso cómo que es tu primera vez? Pues mira, mi familia es de Coín, la familia de mi novio, pero yo no había venido nunca. Es una mala fecha y entonces este año pues hemos podido venir. Bueno, ¿qué te parece todo lo que llevas vivido hasta ahora? Pues estupendo, el camino increíble, me le pasa súper bien y ahora lo que llevo estupendo, bailando, bebiendo, comiendo, es espectacular. Pues que te lo sigas pasando así de bien y espero verte ya los próximos años por aquí, ¿eh? Por supuesto, ya todos los años. Gracias. Venga, gracias a ti. Bueno, pues dentro de este llano precioso de la romería nos encontramos con gente de Talavera. Contadme qué hacéis aquí, cómo habéis llegado. Pues con un amigo de él, ajá, que él vive aquí, pues no hemos venido con él, que nos enseñara esto. Bueno, ¿y conocíais el espíritu de esta romería? Es la primera vez que vengo y sí hay mucho espíritu. ¿Y qué os parece todo lo que habéis visto hasta ahora? No sé si habéis hecho el camino. Sí, le mucho entero. Ajá. ¿Y en Talavera hay alguna fiesta parecida a esta? Hay la de Talavera de San Isidro, pero no. Se parece, pero no llega. Supongo que repetiréis, ¿no? Si ya tenéis aquí a un buen anfitrión que os acoge, vendréis el próximo año. Sí, sí, esperemos. Si podemos venir, venimos. Pues aquí estaremos para veros, ¿eh? Venga, vale. Muchísimas gracias. Bueno, la peña de Romero Miravalle han hecho un traslado de la caseta y se han sentado todos fuera, ¿por qué? ¿Al fresquito aprovechando la tarde? Aprovechando la tarde, el fresquito. Porque bueno, aquí es como se hacía antiguamente también, a la puerta, la silla, a la puerta. A la puerta de la calle. Hombre, aquí también veis el meneo del llano. Llano. Del llano. Ya no se os escapa una por aquí. Nada, aquí no se escapa nada. Pues que sigáis aquí fresquito. Gracias, hija. Vamos a ver los hombres. Contadme, ¿cómo habéis echado el camino? ¿Cómo lleváis la romería? Pues muy bien. Sí. Hemos echado un camino muy bien, muy bonito. No ha sido el día, no está muy mal de calor. Bien. Ha hecho calorcita, pero la brisita ha ido. El aire está muy, muy bien y estupendo. ¿Cuándo habéis venido este año, más o menos? Este año la peña nuestra 60 y yo os está contando para arroz, 64 por ahí. O sea que ya las nuevas generaciones también se van pegando, que los he visto por ahí, ya los niños, sí, los nietos. Aproximadamente 100. Pues ya tienen que ir también cogiendo el hilo de cómo va esto. Los niños están todos los sobre 100 aproximadamente. Pues que sigáis disfrutando. Gracias. Gracias. Pasadlo bien. Bueno, Rubén, cuéntame, estamos en la peña de Romero Miravalle porque es la peña donde están tus abuelos, ¿no? Sí.
Y cuéntame. Se llamaron Romero de Miravalle porque tiene muchos romeros. Eso, ¿eh? Bueno, y tú llevas viniendo desde que eres muy pequeñito, ¿no? Sí. ¿Cuántos años? Tengo 7. Pues lleva de 7 años. Eso es, porque yo me acuerdo que ya venías en la barriga de mamá. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, y cuéntame qué es lo que más te gusta de la romería. Pues que van a venir muchos niños y mi amigo, y así que voy a jugar y voy a disfrutar. Eso es, porque aquí hay un montón de niños, ¿no? Sí. Porque todos los abuelos vienen con los nietos, los papás con los hijos, ¿no? Sí. ¿Sí? Soy un montón aquí los romeros de Miravalle, vemos que es una caseta enorme. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues ahora quiero un beso y me voy. Pues nos adentramos ahora en la peña Los del Monte. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Choca. Vamos a ver, vamos a bailar un poquito. Ya me vais echando de un lado para otro. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Tú quieres hablar? Ella, ¿no? Te ha tocado, lo siento en el alma, pero te ha tocado. Pero cuéntame cómo habéis pasado el camino y lo que lleváis de romería. La verdad que muy bien. Mucha calor, pero bien. Tranquilito. Caminito, bien. Bien, bien. Genial, hemos venido los últimos, pero bien, hemos disfrutado mucho. Pero cuéntame cuántos sois en la peña, ¿desde cuándo lleváis viniendo? Pues nosotros llevamos viniendo desde el año 2000. Somos unos 21 más o menos de la peña. A gente que viene de la calle acompañándonos y nada. A disfrutar el fin de semana. Exactamente. Pues muchísimas gracias, que sigáis con el fin de semana, pues como estáis ahora mismo de bien. Muchas gracias. A ver, pequeñillo. ¿Ahora te va a dar vergüenza? No. Ah, creía que te iba a dar vergüenza ahora. ¿Cómo te llamas? Alberto. ¿Y cómo lleva la romería? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Los caballos y estar disfrutando. Eso, porque vienes con toda la familia, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Te han montado los caballos? Bueno, no, porque no he tenido suerte. Ah, ¿entonces te tienes que montar ahora? Vale. ¿Tú traes caballo? No. Oh, pues yo me quería montar uno también. Consigue uno para ti y yo me monto contigo. Vale. Venga, ahora nos vemos fuera. Por detrás también. Johnny, mira la niña. La laurina, la laurina. Mira, mira para allá. Pues nos adentramos ahora en la peña del Atlético de Coín, que como podrán ver en las imágenes, pues una peña familiar. Me has hecho el gato en tu caseta, perdona, ¿eh? Estoy en la caseta yo de otros amigos. Yo he ido a buscarte a tu caseta y no estaba. No pasa nada, estoy en la caseta de otros amigos. Estás recorriéndote las casetas de los vecinos. Todos son amigos míos.
Es buena virtud, lo digo eso yo. Eso es buenísimo. Vamos a ver los amigos del Atleti de Coín, cómo están por aquí. Adelante. Gracias. Bueno, pues vamos por aquí. Ya no podéis correr. Ya no podéis correr. No, correr no, que este es el delegado de Relaciones Públicas. Pero usted es el que tenía que leer una poesía en la ofrenda. La tengo reservada para esta noche porque, como todos los buenos tesoros, hay que dejarlo en su momento. Es como la alta, Pilar, es como la alta cocina. El plato en su punto, a su hora y en su momento. La poesía bien leída, a su hora y en su momento. Esperaremos la noche entonces. Esperaremos. Creo que le va a gustar al pueblo de Coín, creo que le va a gustar a todos los peregrinos y creo que nos va a gustar a todos, porque ha salido del corazón, del sentimiento de todos los peñistas de esta peña. Eso es fantástico. Bueno, cuéntame un poco cuántos soy en el Atlético de Coín ya. Bueno, este año hemos desbordado este año, porque estaba comprado unos cuantos y este año hemos venido en el camino unos 70. Madre y después la caseta, 40, hemos celebrado cumpleaños, en fin, hoy ha sido redondo. Bueno, ya vemos aquí todos los niños. Ya verás, y los Durdes y toda Mari Morena. Es casi el cumpleaños de mi niño y ya hemos desbordado hoy por todos los hartos. ¿Qué lo celebra hoy? Sí. ¿Hoy es su cumple? No, el día 1 de junio. Día 1. ¡Hombre, Celia! Lo traje con hace 2 años, lo traje con cinco días. Y hoy, pues, claramente cumple. Romero. Cumple 2 años y 5 días. O 4, vaya. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en la peña del Atlético? Bueno, ya yo pierdo la cuenta, pero. Unos 15 años. Unos 15 o 20 años llevamos. 15 o 20. O sea, que ya veníais sin niños y ahora venís, claro, en familia. Ya. Veníamos, bueno, con algunos sin novia. Y ya novia y casada y con niños, vaya, imagínate. Pues muchísimas gracias, que sigáis muchísimos años más. A ustedes. Y que también a vuestra manera también disfrutéis de esta bonita romería. Nosotros siempre. Un fuerte aplauso y ánimo para Canal Coín y felicidad también. Gracias. Bueno, es que aquí las señoras están mejor que quieren, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo lo estáis pasando? Divinamente. ¿Cuántos soy aquí en la peña? Unos 30 y tantos. ¿Y no falta aquí ni Gloria? Ni Gloria, ahora voy a pasar y a ver lo que está haciendo la mujer. Enséñame la parte de dentro. Aquí ya no pueden más. Juan, píllala. Yo lo siento en el alma, pero ya te hemos pillado. Bueno, yo te hablo lo que tú quieras. Hay que descansar un ratito también. Hombre, es que no descansan toda la mañana. Y queda mucha noche. Ya ves, no hemos dormido hasta que no vea. Muchas gracias, descansa. Venga, gracias. ¿Por qué ya está ronca? Está ronca, puta. ¿Eso de qué? ¿De qué va a hacer? ¿De la cuerga? Vamos a ver. De cantar y de las voces que tenemos aquí. En definitiva, de pasarlo bien. Sí, hombre, por supuesto. A eso hemos venido, ¿no? Todos los años eso es lo que hacemos, pasarlo bien y a gusto. Y todo bueno para venir a la caseta. Eso es. Bueno, ¿cuántos soy? ¿30 y tanto? Unos 30 y algo, a mí más bien. ¿Nietos, hijos? Hijo, más bien hijo que agregado. Nieto. Nieto no, más bien hijo que nieto. ¿Y la que está viendo aquí? Todo lo que el esfuerzo que se invierte merece la pena ya cuando se vea. Mira, nos llevamos muy bien, ya por los días muy bonitos, muy buenos. No podemos pedir más. A seguir disfrutando. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias. Bueno, pues la peña Alcoíne, como siempre, aquí con su caseta. Toda la peña trabaja cada año en que no falte ni un solo detalle. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estáis? Pero no os iréis ahora, ¿no? Con tu llamado, hija. Ah, la ofrenda. Cuéntame un poco, presidenta, digo que todo el esfuerzo que tenéis que hacer para montar esta caseta, pero que se ve recompensado. Pues la verdad que recompensa tengo porque veo que la gente me ayuda,
y que no me encuentro sola en ningún momento. Cada vez que llamo a alguien está todo el mundo, vamos, no es unos sí y otros no, sino en todo el mundo en general. Cuando tenéis una caseta que no le falta ni un detalle, todos los años en Merai, en ir superando cada cosita y añadiendo algo. Siempre intentamos hacer algo nuevo, cambiar algo. Este año, por ejemplo, en el camino hemos tenido un tapeo para que los socios nos digan hasta la ermita, solo con la calor y esto, y hemos tenido un tapeito. La verdad que la gente lo ha aceptado muy bien. ¿Cuánto habéis venido este año? Casi 140. Nos hemos superado un poco, llevamos 3 o 4 años, que 115 por ahí, pero este año 140. Lo que significa que es un trabajo enorme, todo muy coordinado, los turnos bien organizados, ¿no? La verdad que sí, que la gente se organiza, unos ponen en mesa, otros hacen la comida, otros... La verdad que todo el mundo en general. Deseando que no se acabe esto. Sí, pues sí, hombre, cansa un poco, pero la verdad que sí, como gente que te ayuda, no te importa. Pues que tengáis feliz romería. Igualmente, feliz romería a todo el mundo y viva la Virgen de la Fuensanta. Muchas gracias, viva. Gracias, y tomaros algo. Pues dentro de la Peña Alcoíne nos encontramos con Alicia Pavón. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que siempre es un placer encontrarte en la romería porque desde muy pequeñita la vives muy intensamente, ¿no? Sí, la verdad que sí, desde muy pequeñita y tú sabes, esto ya es la tradición del pueblo. Para mí es lo mejor que tiene el pueblo. Y nada, pues todos los años aquí, el año que no se pueda, no se puede, pero siempre que se pueda, pues aquí vamos a estar. Además viene siempre con la familia, disfrutando cada momento, cantándole a la Virgen, que es uno de los momentos más bellos que se vive aquí. La verdad es que sí, que es uno de los momentos más bellos. Y cuando pasa por las casetas a cantarle, es un sentimiento muy bonito. Bueno, cuéntame, porque este año también tenéis una novedad para la Virgen. Yo quiero que me la cuente, aunque no me la puedas cantar ahora porque es una sorpresa para esta noche, pero cuéntame un poco la idea y de dónde surge y con quién la vas a hacer. Pues mira, es una idea que sacó mi guitarrista Ismael Chicano, como ustedes lo conocéis. Y nada, fue que me dijo un día, ven a mi casa que vamos a hacer una sevillana, vamos a grabarla, no sé qué. Total que me fui con él y él hizo la letra y todo, y yo le ayudé a cantarla y grabarla, porque ya que él toca y yo canto, pues hicimos ese... le hice ese favor. Y la verdad es que una sevillana preciosa, que ya adelanto porque... Adelanto que es una sevillana contando su historia. Lo bonita que está la ermita cuando llega mayo, cuando va subiendo por el camino de Pereyla. Otra sevillana se la canta a su madre, que ella siempre estaba con la Virgen, aunque fuera detrás, que no fuera siempre como todo el mundo hacía la cara de la gente. Ella le ponía las flores, la arreglaba. Y luego, como no, a su padre, que estuvo tantos años de hermano mayor, ¿no? Y se la dedica a él, la verdad es que es una sevillana preciosa. Estamos deseando escucharla. Sí, la verdad. Tenemos que esperar a la noche, ¿no? Hay que esperar a la noche a ver si se graba y lo podéis ver todo el mundo, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Pues no sería una romería sin un cante tuyo, así que por favor, bueno, primero un brindis por la romería, por la Virgen de la Fuensanta. Y por favor, algo que te llene a ti. ¿Cuántas veces
llevan dentro. ¿Por qué te llevo tan dentro? ¿Cuántas veces me pregunto por qué te llevo tan dentro? Si mi niñez nunca tuvo un ambiente rociero. Un ambiente rociero, nunca te vi en el camino, nunca pisé tu arena, ni descansé bajo un pino, ni dormí con las estrellas. Gracias Dios mío por darme lo que he soñado, que de herencia no ha venido, tenerte siempre en mis labios, Virgen Santa de Rocío. Ole, ole y ole. Que tengas una feliz romería. Sí, un placer igualmente. Muchísimas gracias. Salvador, cuéntame cómo lleváis la romería. Pues llevamos bastante bien. No veo que aquí no falta ni gloria, buen ambiente, buen baile. Aquí hay animación, animación, ¿veis? La hora que es, pues imagínate más tarde cómo vamos a estar, ¿veis? Vamos a estar a tope. ¿Cuántos sois este año? ¿Cuántos habéis venido? Hemos venido 50 personas. Un pico. Para que ahora mismo no hay 50 personas, pero bueno. ¿Este hombre cómo os ha portado? Este hombre... Regular. Dentro de lo que cabe. Te vamos a tirar de la orejilla. Te doy un poquito que tirarle, a ver. Me voy a portar medio bien. Vamos a ver, camino fantástico. Caseta. Este año ha sido el mejor del mundo, a ver. No hemos tenido calor, no ha faltado esta cerveza. Me hemos tenido que pedir la cerveza a una peña anterior. Pero aquí entre vecinos lo solucionáis todo rápido. Bueno, rápidamente. 20 cervezas, me hemos pedido 20 cervezas que hemos dado. No hay problema, no hay problema ninguno, a ver. Yo creo que todo esto se recompensa nada más que uno pone los pies aquí. Exactamente, sí, además esto es una convivencia y lo estamos pasando de muerte. Y ahora mismo como hemos dejado, ¿ven? A seguir disfrutando. Muchas gracias. Hasta luego. Yo soy
estamos, yo creo que una peña como esta, con tantísimos años como lleváis, metidos en la hermandad, como habéis sufrido, y veros aquí con, ya con niños, con nietos, con de todo, yo creo que no hay mejor manera de disfrutar de una romería. Hombre, por supuesto, lo importante es venir a ella. No, hemos tenido una etapa y ahora tenemos otra distinta, pero para mí más bonita todavía. Eso te iba a decir, que todas las etapas son bonitas, pero esta ya tiene más cariño, porque ya sois toda la familia ayudando a montar la caseta, montando la carreta, disfrutando al 100% de la romería. Sí, antes era hermandad y ahora es familia, diremos. Hermandad, familia, es mucho mejor. ¿Pago cuánto venís? 60. O sea que ya tenéis un número considerable de romeros. Y dentro de un par de años nos daremos 60. Iremos multiplicando porque la juventud viene empujando que no vea. Eso. Vendrán los amigos, las amigas. Paco, a disfrutar de la romería. Venga, muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Tenéis una de las mejores romeras que hay en COI? ¿Eh o no? Yo me... Es la mayor de toda la peña. Es la mamá de todos vosotros. Y con mucho gusto que estoy. ¿Cómo lleva la romería? Muy contenta que estoy con mi peña y mi billete y los demás. Que tienes un montón de niños por aquí, ¿eh? Tengo niños de todo, hija. Y me miran más bien que todas las cosas. La familia que te ha creado tú. Hombre. ¿Eh? Y la que no tengo también. Eso. No te puedes quejar. No me puedo quejar. Que sigáis disfrutando de la romería. Que sigáis disfrutando de la romería. Por la mola madre, hay que disfrutar con ella. Ahí está. Aquí vemos una gente muy buena. Preciosa. Un beso. Gracias, hijo. ¡Ole, la romería de aquí!
al cachorro, ¿no viene? Este que está muy morenito. Empieza a beber. Mira que niña más guapa, enfócala. Guapa, ay, qué colada, qué guapa es. Pues como han podido ver, todos los romeros y romeras de este llano de las Marías están disfrutando a pleno rendimiento de las casetas que están instaladas aquí, en familia, con amigos, esperando que llegue la noche, que llegue la misa en honor a la Virgen de la Fuensanta y deseando de terminar la romería pues de la mejor manera posible y siendo lo más felices posible. Nosotros les dejamos ahora, como ya están viendo, está empezando a anochecer. Les dejamos ahora con la misa en honor a la Virgen de la Fuensanta y mañana volveremos de nuevo aquí al Llano de las Marías a esta romería 2016.